Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el curso de desarrollo web Uniandes. Estamos en la semana 14, creo, estoy seguro. Hoy vamos a trabajar, vamos a tratar de ver el tema de seguridad, aunque va a estar peludo verlo de esta manera, porque generalmente tenemos un servidor en el cual nos podemos todos atacar. Entonces, sí, estoy aquí todavía pensando si deberíamos de tratar de ponerlo en Amazon para que ustedes lo puedan ir viendo o si lo hago aquí local y ustedes me creen. Entonces, ahí vamos viendo. De todas maneras, al principio me estaban preguntando que, sí, hoy es semana 14, clase 2. Entonces, me estaban preguntando, biggest security breaches. Por ahí una visualización que incluso la utilicé una vez en mi clase, acá está, en mi clase de Visual Analytics, si ¿sí es esta? Sí. La utilicé como un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero básicamente esta visualización te muestra pues como cuáles han sido los ataques de seguridad más grandes que han ocurrido. Entonces, mira, ya no está. Antes se veía gigante el de Yahoo. Yahoo Japan. ¿Tú decías que es 2013? ¿Qué se pasó? 412 millones. Twitter 330 millones, Facebook 420, breaches and hacks, data sensitive, color churn. ¿Dónde está el de Yahoo? ¿Por qué lo quitaron? ¿Alguien lo ve por ahí? ¿No? Qué interesante. Bueno, el caso es que sí, cuando yo estaba en Yahoo en 2000, 12, creo, 2013 fue cuando ocurrió ese ataque. Y eso es una de las cosas que les quería comentar porque, hombre, ellos habían tenido una vaina que se llamaban los Paranoids, ¿sí? Entonces era el equipo que manejaba todo el tema de seguridad y básicamente el mismo nombre que ellos se ponían es nosotros somos los paranoicos y jodían. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de requisitos que tenía uno. Tratar de hacer cualquier vaina y después decir voy a ir a publicarla y que los usuarios la puedan ver. Eso era impresionante la cantidad de cosas que había que hacer para que ellos aceptaran eso. Y teniendo eso, igual los atacaron. Entonces, pues ahí lo que puedo comentar es que es muy teso que eso haya ocurrido. No es, o sea, yo lo que les quiero decir es, no es que ellos fueran, no es que fueran descuidados con la seguridad. Es que con temas de seguridad hay que ser extremadamente cuidadosos. Entonces, ellos incluso tenían muchísimo cuidado e igual cometieron errores. Entonces, ahí, si tú vas y miras cualquiera de las charlas que probablemente ven aquí en Colombia de seguridad, lo que te van a dar es como discursos con PowerPoints explicando las políticas y las cosas. Por ejemplo, en la universidad hablan mucho de eso, pero después llegan y la misma DCIT te manda un correo que parece exactamente igual que uno de esos intentos de phishing de cosas. No sé si ustedes lo han visto. Entonces es como, pues, ¿para qué decimos tanta vaina? Entonces ahí es complicado. Y uno, lo que decíamos la otra vez, el ejemplo más grande de lo que está ocurriendo en este momento con la seguridad es lo que pasaba con Zoom, que esta plataforma que estamos utilizando la diseñaron para que fuera no tan podrida como cualquier otra de conferencias. Entonces, que uno pudiera compartir la URL y que cualquier persona pudiera entrar con la URL. Lo que pasó con eso es que empezó la gente a tratar de meterse en reuniones aleatorias. Y si alguien, por ejemplo, compartía la URL en una red social, por ejemplo, en Twitter, entonces uno podía meterse y sencillamente hacer lo que llaman hoy en día un Zoom bombing. Y a raíz de eso empezaron a crear un montón de cosas de seguridad que ahorita han hecho que esto sea súper difícil de utilizar. Sí, pues que joden un poquito la usabilidad. Entonces,
Sí, ahí es interesante. O sea, hay que mantener siempre un balance entre la seguridad, la accesibilidad y la usabilidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Ahora, para responder por qué Yahoo le empezó a ir mal, Yahoo le empezó a ir mal fue por allá en 2000, ¿qué será eso? Fue en 90 y tantos. ¿Google cuándo fue? Pero Yahoo al principio era el Google. Ellos eran el motor de búsqueda oficial antes de que todos ustedes nacieran. Y lo que les pasó fue que se durmieron en los laureles y empezaron a crecer mucho. Y como suele ocurrir con las grandes compañías, el momento en que empiezan a crecer, les queda más difícil iterar. Y salieron Sergey Brin y Larry Page con el algoritmo de PageRank que funcionaba mucho mejor que lo que funcionaba Yahoo. Yahoo en sus orígenes. Vamos a ver si podemos verla por acá. Yahoo Original. La página original de website. La página original de Yahoo era una cosa así como esta. No sé si ahí la alcanzan a ver, ¿no? Y no sé si entiendan el dolor de lo que ocurre. Pero esta es la página original de Yahoo. Entonces, en realidad, en vez de tener un buen motor de búsqueda, lo que tenía era como unas páginas amarillas. Entonces tenía un montón de subcategorías y en cada una de esas categorías uno encontraba cosas. Era hasta lo más de chévere porque era lo más de fácil meterse y encontrar las vainas, pero a medida que empezó a crecer la red, la web, y se volvió pues exponencial, esto ya no sirvió más. Y entonces ya cuando empezaron el algoritmo de PageRank, empezaron a, pues se volvió mucho más fácil encontrar las cosas ahí que lo que se hacía ya. Entonces a raíz de eso se fueron en picada y de ahí en adelante. Hubo varios periodos en donde tomaron muy malas decisiones, porque por ejemplo cuando yo estaba allá, incluso creo que en este momento, Yahoo es una de las pocas compañías que tiene más de 1.000 millones de usuarios, ¿sí? Activos. ¿Ustedes saben cuáles son las otras que tienen más de 1.000 millones? Ver, yo pongo por aquí el chat para que me vayan diciendo. Tinder, no creo que Tinder tenga 1.000 millones. Google, ¿en qué servicio Google tiene más de 1.000 millones? En Search, definitivamente. En Gmail, creo que también. ¿Quién más tiene más de 1.000 millones? Google Plus, no. Facebook. Facebook tiene casi 2.000 millones ya, creo. La última vez que revisaban como en 1.700. Amazon no tiene 1.000 millones, creo. WhatsApp tenía, cuando lo compraron, WhatsApp tenía 350 millones de usuarios. Instagram tal vez, Line no, Line definitivamente no. Entonces, en el momento en que yo estaba en Yahoo, era impresionante porque Yahoo tenía Yahoo Mail y Yahoo Answers y era Yahoo Finance también en Japón y esos todavía tenían montones de usuarios. Entonces ahí se murió. ¿Listo? ¿Cómo funciona el algoritmo de PageRank? Que es una vaina muy sencilla. El objetivo del algoritmo de PageRank es que uno, uy, que esa es una plataforma tuya. El algoritmo de PageRank, la forma en que funciona es que funciona como un grafo, donde cada nodo de ese grafo es una página. Ah, Weibo, sí, pero creo que se escribe de otra manera, ¿no? No sé. TikTok, no, TikTok todavía no. Entonces, básicamente, el algoritmo de PageRank lo que hace es que cada página es un nodo y están conectados esos nodos como en una red. Y la forma en la que uno sabe cuáles son los nodos interesantes que yo debo visitar es que en la medida en que una página esté más linkeada por otras páginas, le están dando como reputación. Entonces, el algoritmo de PageRank es un algoritmo iterativo en donde todos los nodos empiezan como con un currency, como con una plata, y ellos le empiezan a donar plata a las páginas que ellos linkean. Entonces, en la medida en que yo sea una página que menciona un tema que yo estoy buscando, cuando yo llego y digo algo así como, por ejemplo, quiero buscar John Guerra, entonces, cuando ustedes van y miran eso, aunque pues aquí este es trampa porque está mirando en mi versión, entonces me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Pero si yo le digo, por ejemplo, buscar en John Guerra, entonces él mira todas las páginas que tengan cosas que digan John y que digan Guerra, y mira cuáles de esas están siendo linkeadas por otras páginas que ayuden a encontrar. Y entonces así es como más o menos funciona. Obviamente, después de eso se creó muchas, muchas mejores. ¿Listo?
un grado de otro universo. Sí, cuando uno creaba, o sea, básicamente lo que hacían era que había, la web era tan pequeña que uno, que básicamente lo agregaban en cada una de las categorías. Y sí, básicamente el grafo de Google es millones de millones de nodos. ¿Sí? Es una vaina inmensa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o arrancamos? O pregunto yo. Bien, entonces, qué raro, hombre, que no apareciera ahí. Uno de los hacks más fuertes que hubo, y no sé si tampoco está ahí, ¿cómo es que se llamaba? Hay un servicio para uno poner los cachos en Nueva York. ¿Sí se acuerdan cuál es? ¿Nunca lo usaron? ¿Cómo es que se llamaba? ¿Nadie sabe cuál es? Ashley Madison. Ahí Ashley yo. Madison. Entonces, uno de los hacks más grandes fue, ¿cómo busca uno en un grafo tan grande? Utilizando muchos computadores. Ese es el secreto de Google. Tiene unas arquitecturas de computación en donde tiene un montón, unos clusters gigantes en donde ese algoritmo lo diseñaron de tal manera que sea paralelizable y correr las cosas por ahí. Es una vaina muy, muy de locos. Y ahí es de donde viene todo el concepto de Hadoop y todas esas cosas, que entre otras cosas Hadoop fue creado en Yahoo, sino que Google fue el que lo perfeccionó y después de eso vienen todas las cosas de Big Data. Cuando uno tiene cosas de ese tamaño es que de verdad tiene Big Data, no las cosas de Colombia que uno dice, uy, tengo los 8000 casos de COVID-19 en Colombia y eso es Big Data porque hago análisis sobre eso. Todos los que van y bajan un Jupyter Notebook, entonces ya creen que están haciendo Big Data porque ejecutaron un Jupyter Notebook. Pues no. Lo que pasó con Ashley Madison es que, últimamente ocurre mucho. Los hackearon y les robaron información de los clientes. Esa información hay que protegerla muchísimo. Por eso, por ejemplo, lo de los passwords es muy importante. Uno no debe tener. O sea, una cosa típica con la que lo pueden atacar a uno es que, acuérdense, y ahí podemos mirar más de arquitecturas y les puedo contar, por ejemplo, yo cómo hice una versioncita del tuitómetro que creé alguna vez. Pero acuérdense que yo tengo todas estas arquitecturas en las que podemos mostrar las aplicaciones. Entonces, cuando usted tiene una aplicación como la que estamos utilizando, que es una aplicación como esta, básicamente uno coloca en un servidor coloca esto está en el cliente, y esto que está acá, que es la base de datos, esa base de datos generalmente está en otro servidor. Si uno no protege esa base de datos y la tiene, por ejemplo, un servidor de AWS y la tiene con la contraseña por defecto y cosas así por el estilo, pues es la forma más fácil en la que se roban los servicios. ¿Listo? Entonces, lo que pasó con Ashley Madison era que ahora viene interesante porque pudieron recoger los nombres de las personas que estaban allá. Entonces, creo que habían creado servicios o hicieron cosas como donde podían ir a ver que quiénes eran los que estaban poniendo cachos. ¿Listo? Los y las que estaban poniendo cachos. Entonces, esa fue una cosa bien interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bastet. En hacking hay un término que se llama como owned, como I own you. Es un término que utilizan mucho los hackers cuando ya pues, supuestamente lograron tumbar una página. Entonces, en vez de decir como busted, es como pound. Incluso hay unas páginas donde uno puede ir a revisar si las contraseñas que uno tiene debería de cambiarlas porque ya hay una base de datos que contiene esas contraseñas. Entonces, y esas contraseñas las venden en mercados oscuros y páginas de estilo y el deep web y todas esas estupideces. ¿Listo? Exacto. Por ejemplo, eso. Que ahí, por ejemplo, también da miedo a veces poner el usuario porque si uno lo coloca, pues ya les está dando información. Entonces, ahí es donde viene la vaina de ser uno paranoico y en realidad en seguridad toca es así. Toca es ser paranoico porque hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Y aquí me puedo quedar pues divagando todo el día porque hay muchísimas. Pero entonces lo que vamos a hacer es, les voy a tratar de mostrar cómo tumbar una página o cómo hacer algunos de los ataques básicos que debieron de haber leído. ¿Listo? Jason. Aquí estoy. Cuéntame, para que no diga que no los llaman nunca. ¿Qué leyó? Dígame un tipo de ataque informático. Bueno, pues
tengo siempre en mente dos. Es uno, pues, de... Ok. The Man in the Middle. Ok, Man in the Middle. Esto, pues, básicamente es captar los datos que se van transmitiendo. Pues, esa persona que está, digamos, que en la mitad de la transmisión, coge todos los datos y, pues, uno puede modificarlos, dos puede leerlo, entonces está afectando también la integridad de... Perdón, la seguridad de quién es el que está viendo la información. Entonces, como que no hay buena... ¿De quién es el que le están viendo la información? Exacto, o sea, literalmente todo, puede verlo todo. Porque pues en esa información para el cabezado, para dónde va, para dónde viene, cuál es el mensaje. ¿Y tienes alguna idea de cómo se hace? Pues literalmente como rastreando todos los paquetes que van enviando, como que tengan los mismos headers, por así decirlo así. Por ejemplo, Wireshark. Ese que está comentando Valerie es una de las herramientas que le peguen exactamente. Se hace con sniffers. Entonces, si ustedes van y miran, hay una aplicación que es como uno de los más famosos que se llama Wireshark. Es un sniffer que lo que hace es escuchar todas las peticiones y escucha todos los paquetes que estén pasando por la red en la que yo estoy. ¿Listo? Yo no sé si ustedes toman cursos de red en la universidad, pero pues a mí me hicieron toda una cátedra, la llamada la cátedra Syscom, y ahí uno empieza a aprender al bajo nivel, en las 7 capas del modelo OSI, al bajo nivel por qué los sniffers funcionan. Pero bien, Jason, ¿alguien sabe por qué los sniffers funcionan? ¿Alguien me puede explicar eso? Yo, profe, yo. ¿Qué? ¿Quién es yo? Porque de pronto la información no está encriptada en el camino hacia donde se envía. No, esa es una solución de cómo evitar que los sniffers funcionen. Pero, ¿no está encriptada? Si uno encripta la información, entonces uno, el sniffer igual va a coger el paquete, pero lo va a coger encriptado. Entonces ya lo que le toca al hacker es, o al cracker más bien, es tratar de decodificar lo que viene ahí encriptado. ¿Listo? Yo. ¿Quién? Levanten la mano. Jason. Yo. A mí se me ocurre que de pronto es precisamente porque todos van por un canal, ¿sí? O sea, básicamente que vaya por un canal. Cable. ¿Sí? ¿Qué tiene que vaya por un canal? O sea, sí es eso, pero hay una razón técnica más fuerte. Correa. Ok. Pues todo llega al access point que le da el internet a todos. Entonces uno le puede pedir a ese access point que le dé información de que se está mandando desde ahí. Porque ¿por todos qué? esos paquetes en últimas, por el protocolo, se manda la información, pero se le empiezan a agregar muchas capas. Se le agrega como de dónde viene, para dónde va y la información que tiene. Entonces sí, uno puede en esa misma red abrir ese paquete y pues si está encriptado no lo puede ver. Sí, pero ahí me estás enredando. Por ahí no es. Todavía hay otra cosa. Okay. Aparte de eso. Pero es bueno, por ese lado. Vez, intentar como terminar. El punto es que pues los paquetes que van enviándose tienen pues un encabezado y ese encabezado dice directamente para dónde va y de dónde viene. Y es ese pedazo lo que realmente utiliza el sniffer para saber qué es lo que hay ahí o por qué es que funciona. No. Porque él coge todos los paquetes. ¿Quién más? Ok. ¿Cómo era la pregunta? Yo no entendí. ¿Por qué los sniffers funcionan? Pero, o sea, como... ¿Cuál es la causa de que existan o cómo ¿por funcionan? ¿Por qué yo puedo ver, si yo estoy en una red y en esa red hay 10 computadores, yo por qué puedo ver los paquetes que no vienen para mí? Porque, profe, Dios, porque... Yo puedo ver los paquetes que vienen para mí porque resulta que cuando ustedes, la forma en que las redes funcionan es que uno se conecta a un bus y por ese bus están pasando un montón de paquetes. Y en vez de que uno le lleguen solamente los paquetes que vienen hacia uno, por ahí pasan todos los paquetes, ¿sí? Y sencillamente en la interfaz de red, uno dice mi dirección IP es tal, y entonces en la primera capa del modelo OSI, la capa física, bueno, no la capa física, sino la que sigue, creo, la interfaz de red de uno dice, como este paquete dice que es para John, yo lo cojo. Y estos otros que son para otras personas, yo no los cojo, pero pasan por ahí. Entonces, lo que hace un sniffer es que cuando tú lo levantas, él dice, mi interfaz, mi dirección IP es un wildcard, un broadcast, que es un asterisco, que quiere decir, yo no tengo dirección IP, sino que voy a coger todos los paquetes y por eso entonces los puedes escuchar. ¿Está claro eso? Perdieron redes ustedes, el código. Bien. Niño, Martínez Niño. Sí, aquí estoy. Otro ataque.
Tampering, manipulación. Ah, ¿y qué quiere decir el tampering? Pues lo que entendí que es como... es como manipular el código, algo así, o sea, como manipulación. Pero, ¿y entonces cómo me sirve eso? Para meter código malicioso en el... pues en la página web. Y también vi que uno podía usar como la librería Scrambler, algo así, para evitarlo. Que es acá le metí Scrambler a React y ya eso como que lo ayuda a evitar esos ataques. Ni idea. Scrambler, React, tampering. JS Scrambler. React. ¿Alguien más ha leído esto? Ah, pero es un servicio. Dices. Hay que autenticarse. Entonces uno le pasa los datos a él. Build process. Me imagino que entonces lo que hace esto es que es como una página que uno le pasa su código y sencillamente baja los datos de ahí garantizando que estén funcionando. Bueno, más o menos. Pero bien, eso es tampering. Tampering básicamente, o ese tipo de manipulación o inyección de código, es que cuando uno está bajando los scripts y todas las cosas, cuando yo creo, por ejemplo, esta página, acuérdense que dentro de esta página, si ustedes van y miran cuáles son los paquetes y las cosas que se están bajando para esta página, ustedes pueden ver que yo tengo, por ejemplo, este bundle.js. Si yo de alguna manera logro interceptar o logro cambiar ese archivo dentro del servidor, o por ejemplo hago un ataque de man in the middle, cuando el servidor pide ese archivo, yo llego y lo modifico y le inyecto una función extra, entonces estoy haciendo que la página, por ejemplo la lotería en este caso, haga una vaina para que a JSON todo, le aparezcan dos puntos en todas las clases, ya que se queja tanto que no sale la lotería. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que uno puede hacer, alguien sabe, nosotros hemos hecho algo, hemos visto y yo les dije que había algo que uno podía hacer para evitar que eso ocurriera. ¿Alguien sabe cuál es? ¿No? Tienen que levantar la mano virtual. Les doy una pista, es con Bootstrap. ¿Cómo hace un Bootstrap para evitar que ese tampering ocurra? ¿Correa? El integrity, lo que usted nos mencionaba de ese código para asegurarse de que uno sí era el que requería. ¿Y sabes cómo funciona? Pues yo me imagino que ellos, eso es como, no sé si funciona como bcrypt, que de pronto encripten una llave que uno tiene y después cuando uno le hace la petición a ellos, miran si uno sí está autorizado pues como para consumir ese recurso. No es tan complicado, pero sí es por ese lado. Es como un hash, ¿no? De cómo debería ser el archivo. Luis, que levantar la mano. No puede ser más como que el archivo completo se vuelve como un hash o algo así. ¿Y qué quiere decir eso? Pero no, pues o sea, que todo el archivo se pasa por una función que lo vuelve un número o alguna cosa. Exacto. ¿Y qué tiene de especial esa función? ¿Cómo así que qué tiene de especial? Sí. Esa función, las funciones hash tienen una característica especial. Ah, que son únicas, el número que da después, como que después con ese número, cuando lo devuelve, pues cuando coge ese número y lo devuelve. Valerie. Que no te puedes devolver. Que no te puedes devolver, esa es una que es importante, pero hay uno más, Sánchez. Que no es replicable, o sea, si yo lo cambié, o sea, es muy poco probable que me vuelva a dar el mismo hash. O sea, no es totalmente imposible porque puede pasar, pero es muy poco probable. Y que va a pasar. La cosa es que es, y no es que sea poco probable, porque la cosa con los hash es que tú vas de un número, de un tamaño muy grande, y yo, vamos a ver si yo aquí puedo correr esta vaina, y en Linux eso venía directamente en los archivos, pero por ejemplo miremos acá y si ustedes miran acá en mi escritorio super cochino, tengo este archivo y ese archivo pesa 7 gigas, ¿listo?
Entonces, lo que hacía uno en mis tiempos, cuando uno programaba como las niñas, o sea, igual que los niños, uno tenía que bajar cosas, ¿será que es así? Uno bajaba cosas con plataformas peer-to-peer, ¿sí? O incluso bajaba distribuciones de Linux o bajaba cualquier vaina, ¿sí será que es con esto? Porque está demorándose mucho. MDFI, slider, sí, eso es. Entonces, fíjense que esa función yo la puedo correr sobre un archivo y ese archivo contiene pues, un cierto número de caracteres. Este, por ejemplo, son 7 gigas. Y yo puedo correr esa función y me entrega una cadena que tiene, ¿qué? No sé, 128 caracteres. Entonces, yo estoy pasando de 7 gigas a 128 caracteres. Piensen cuántas posibilidades de archivos de 7 gigas hay y cuántas opciones hay de cadenas de 120 y tantos caracteres. Ahí está. Entonces, en realidad, colisiones, que es lo que se llama, que es cuando la función bota el mismo, ya pueden bajar la mano, baje la mano, carajo, la volvió adelante. ¿Quiere otra? No le digo nada más. No. Después, ¿qué? ¿Por qué le tengo que cambiar el nombre? Entonces, lo que les decía es que pasa de 7 gigas a las 128 caracteres. Entonces, ¿cuántas colisiones van a haber? Muchísimas. No es que la probabilidad de que haya colisiones es alta. Lo que pasa es que encontrar otro archivo que genere el mismo hash es muy hijuepuercamente duro, que era lo que Valerie decía, que es muy duro devolverse. ¿Listo? Entonces, una función de hash es una función que tiene que computarse muy rápidamente, tiene que ser una función que se compute muy rápidamente en una vía, pero que sea muy hijuepuercamente difícil devolverse. O sea, que yo no pueda, a partir de este hash, devolverme y sacar otro y crear otro archivo que tenga un código malicioso por dentro. No importa que tenga un código malicioso por dentro, que tenga un contenido diferente y que genere el mismo hash. ¿Está claro eso? ¿Sí? Mal en la cabeza si sí o si no. Entonces, a raíz de eso, ¿sí de ahí los puntos que era? Sánchez sí respondió algo. Me va a dar un punto para que no juegue. Después no alegre. Bien, gracias. Entonces, lo que hacía con Bootstrap, ¿acordé así leí los puntos? ¿Juan? Bien, gracias. Entonces, exactamente lo que él decía. Ustedes tienen aquí esta función de integridad y esa función de integridad, no estoy seguro, pero si no estoy mal, debe ser una función hash que coge el archivo original, ¿sí? Ellos cogieron, subieron el archivo, lo colocan allá y le colocan esta integridad. Entonces, si alguien quiere hacer un ataque de man in the middle, le toca encontrar otro código que tenga dentro del código malicioso, aparte de eso tenga el resto de cosas de jQuery y que aparte de eso funcione como esto. ¿Está claro? Como yo les decía la otra vez, si ustedes quisieran estar molestos porque no les gustan las notas que yo les he puesto, ¿cómo harían ustedes para craquearme a mí? ¿Otra vez, Sánchez? Cuenta. Pues tal vez sería modificar ese bundle que usted baja cada vez que lo lotería para que sea algo que, no sé, si que busque mi nombre y empiece a agregar puntos. ¿Pero cómo lo modificas? Para poder modificar ese bundle, te toca hackearte mi servidor. Sí, y sería como hacerme pasar por usted para que me envíe a mí, o sea, capturar el archivo y luego hacerme pasar por el servidor para enviárselo cambiado. Esa es complicada, porque te tocaría hackearte mi servidor. Correa. Profe, yo para las lecturas de ayer encontré que existe un MongoDB injection. No sé si uno aquí podría primero mirar qué puertos tiene usted abiertos y ya nosotros ya sabemos en cuál puerto está corriendo usted la lotería. Entonces sería buscar la forma de mandarle un script, bueno, ¿cómo se dice? Como una query a su base de datos y decirle que modifique las notas que queramos. Se me ocurre como por ese lado. Sí, ¿y cómo sabrían a cuál es la URL que tienen que atacar? Yo diría que es su IP pública en el puerto de Mongo, pero no sé. No, pero esa es solamente todo el servidor, ¿listo? Esa es solamente todo el servidor, pero la pregunta es, ¿cuál es exactamente la IP que tendrían que, la URL que tendrían que atacar? ¿Alguien sabe?
Entonces, por ejemplo, si uno llega acá y dice que a Sánchez le vamos a poner menos uno, fíjense que cuando yo hago eso, acá en esta vaina, me dice que hay un set grade. ¿Sí la notan? Entonces uno puede identificar cuáles son las URLs en la pestaña de redes. Y ya después de eso, mirar cuáles son los paquetes. Alterar este paquete, uno puede mirar, es que como los tengo aquí, no los veo. Pero acá está, aquí está el contenido del paquete. Está haciendo un llamado compose a este elemento. Y aquí adentro podrían ir a mirar directamente el body. ¿Listo? Incluso, venga, hagamos un ejercicio, vamos a ver si somos capaces de encontrarlo rápidamente, aunque tengo que dejar de hablar tanta lora, porque si no, no vamos a poder hacer el otro coso. Pero creo que ese lo podríamos encontrar acá. ¿Y ahora dónde rayos empiezo a escuchar? ¿Acá? Entonces, cuando yo llego y le digo a Sánchez que otro menos uno, chan, y ya paremos este que está acá, fíjense que están paquetes como este, y este a quién está llamando. Me tocaría hacer como aquí una búsqueda. Y display filter string find. No, no lo encontré. Pero bueno, miren, acá está el get grades. Pero bueno, sí, una alternativa sería, miren, acá está. ¿Listo? Y como yo estoy haciendo aquí el set grade, ustedes pueden ir y mirar dentro del cuerpo de este archivo que está acá. Fíjense que aquí está diciendo content, JSON, ta, 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 localhost, name, y ahí está Sánchez. ¿Sí? Y entonces, y la nota está aquí en menos uno. Entonces, una de las cosas que podrían hacer si estuvieran en la misma red que yo, es coger ese paquete, retirarlo de la red, que pues ahí les toca hacer algo a bajo nivel, y volver a poner el mismo paquete con la IP del otro, pero con una nota de que le ponga 300 puntos. Bueno, en realidad no le ponga 300 puntos porque sería muy bruto, porque fácilmente lo pillo, porque no es probable que tenga eso. ¿Está claro? Entonces, esa sería una manera. Pero una manera, la manera en que yo me hackearía es cogiendo mi celular, ¿sí? Que es como una de las maneras más fáciles, y diciéndole a la gente, oiga, mire, este es el WhatsApp Plus Plus, en donde usted puede poner animaciones extras que no están en la otra, o que tiene el modo oscuro que no tiene las otras vainas, ¿sí? Entonces, la típica que uno puede hacer son cosas de ese estilo. Entonces, hablando de eso, venga, les presento una cosa que les quería compartir. Creo que me toca volver a compartir la pantalla para que suene esto. Optimize your screen for byte video clip. Vamos a ver cómo va. Y está por acá. Tal vez. No es. Chan. Sí, este es. Listo. Entonces, este es un video que me parece muy interesante. Tengo que subir estas diapositivas. Apenas las estaba haciendo, pero no alcancé a hacerlas. Se las voy a mandar por acá si la quieren ir viendo ustedes. Esto que es anuncios. General. Y muchas ventanitas. Chao. ¿Ahí escuchan? Hackers are everywhere. From Ashley Madison to JP Morgan, from Jennifer Lawrence to the federal government, our biggest celebrities, corporations, and institutions have all been the targets of devastating cyber attacks. I wanted to see how bad a hack can get, so I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas at DEF CON, the biggest hacker convention of the year, and see what they found. This might not have been the best idea. DEF CON is the biggest hacker convention of the year. It's a place where thousands of hackers come to hear talks, to demonstrate their newest hacks. It's actually a place that's so dangerous to be on the internet that they tell you to turn off the Wi-Fi and the Bluetooth on your phone. And they tell you not to use the ATMs too, because those could be hacked as well. This is the DEF CON ballroom. This is sort of the main room where things are happening. And it's pretty wild. I think this is car hacking village. This car is locked. Can you get me in? I'll unlock it for you. Should be good. Hack
hacking is no longer like this fringe activity. And if you are at DEF CON, there's a good chance that you're here because you want to learn what could happen to you or your company. Anyone here first time in the SCCTF? Holy crap. I invited Chris to hack me with his team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. We help people with human security issues by testing vulnerabilities for like a network test, but it's for the people network. We test those vulnerabilities, see where the holes are, and then help people learn so they can patch them. Can we try some of this? Can we try some, see if it works? Yeah, we probably could have our star visher here make some phone calls as your Let's girlfriend. Do it. Sure, do you want to do a sample vishing call? What's vishing? Vishing is voice elicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you gonna call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi. I'm so sorry. Can you hear me okay? I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we use to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica name. Uses my girlfriend's name and a fake social security number. 5127. To set up her own. ¿Y de dónde sacó el nombre de la novia? Facebook. Personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Thank you. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál fue la técnica de seguridad que utilizó? O sea, ¿cuál fue el hueco de seguridad, la falencia tecnológica, social engineering? O sea, no hay ninguna falencia tecnológica, es una falencia humana, ¿sí? A mí eso, el secretico del bebé llorando me parece un hit. Y una de las cosas interesantes es que la tipa tiene un carisma muy impresionante, una capacidad muy buena, y muy probablemente la persona que estaba contestando era otra mujer. Entonces, como estaba contestando a otra mujer, estaba presionándole los botones de como dirían los gringos, a esa mujer, en el sentido de este desgraciado, me casé y no me he metido en la cuenta, aparte de eso me tiene con el bebé y haciendo todas estas vueltas, entonces buscan ayudar. Entonces, esa es la razón por la que hacen eso. Sí, y pues como ustedes pueden ver, es muy fácil hacer eso. ¿Listo? Una de las cosas típicas con las que más se hackean las cuentas de los famosos es utilizando las preguntas, ¿cómo se llaman? Los security questions. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que esos security questions generalmente te dicen, ¿cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cuál es el nombre de tu primer perrito? ¿Cuál es la dirección en donde por primera vez viviste? ¿O cuál fue tu primer carro? Y con los famosos, toda esa información generalmente es pública. Entonces, generalmente los hackean por ese lado. ¿Listo? Países con voz de malandros puede ser. O la típica es con cosa de India, ¿sí? Eso lo hacen muchísimo. Y es muy fácil encontrar gente que llama a hacer eso. Y es muy típico en Colombia. Los últimos que he visto yo es, por un lado, a mis tías les trataron de robar y vi que trataron de robar diciendo, llaman, hola tía, ¿cómo estás? No, estoy desesperado. ¿Quién es? No, tu sobrino favorito. Y pues ahí mismo cae, ¿sí?
y entonces entregar la información. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy delicado uno entregar cuál es la fecha de nacimiento, cuál es la dirección en donde uno está, en donde uno vive, y qué más. Y de pronto el Social Security Number, aunque el Social sí es pues como muy común saber que no se entrega, pero si usted tiene la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la dirección, generalmente con eso usted ya puede autenticarse en un banco y hacer cosas con eso. Por eso tienen que tener mucho cuidado de no estar entregando esa información. Sí, pilas con eso con los sobrinos. A las mujeres, por ejemplo, sobre todo si llegan a salir, la típica que hacen es que crean en Facebook una cuenta, les roban una de las fotos de Facebook, crean una cuenta con su mismo nombre, van y miran, y si ustedes tienen sus amigos en Facebook abiertos, es decir, que cualquier persona pueda ver cuáles son sus amigos, le empiezan a mandar mensajes a sus amigos diciendo, oye, hola Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo va todo? Y va y si Luis tenía una traga con John Alexina, entonces le dice, hola John Alexina, qué milagro verte por acá, qué cuentas, ¿cómo va el perro? No, muy bien. Oye, ¿te puedo mandar un paquete? Y entonces dicen que le van a mandar un paquete, le piden la dirección y después lo llaman a esa persona diciendo, oye, estamos llamando de UPS, pero ya está aquí el paquete, pero si usted no paga, $2,000 que valen los taxes o pues la importación, entonces vamos a botar este paquete. Y entonces Luis va y escribe a John Alexina y le dice, oye, me dijeron esto, ¿será que lo pago? Y pues obviamente le dicen que sí, y va y lo paga, que yo después te pago, y ahí se le roban la plata. ¿Listo? ¿Está claro eso? ¿El gato aprueba? Bien, entonces, venga, les presento otro que también me pareció muy interesante, que es este que está acá. Sí, lo, pues, no, pero denle una oportunidad a John Alexina. Este es otro, este se los recomiendo que lo miren, y sobre todo les recomiendo mucho que vean la serie Mr. Robot. Esa serie es, de lo poquito que yo sé de seguridad, es como la 21ica que ha mostrado en Hollywood o pues en ese tipo de cosas, hacks reales, o sea, y que utiliza las técnicas reales. Entonces, ya en las últimas temporadas sí empezó a volverse pues como muy, 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 muy inexacto, pero ellos tenían un conjunto de advisors que les recomendaban eso. Es muy buena la serie, se los recomiendo mucho. Y aparte eso es interesante, y pues Malik es un actor del putas, Rami Malik. La otra que les iba a mostrar es este que está acá, que se dice, no lo alcancé a colocar. Entonces, este es otro que también vi y me pareció muy impresionante. Si quieren, miremos un pedacito. It's not fun to have your 2-ton SUV's brakes hacked just as you're parking in front of a ditch. Okay, hold on tight. Hold on. Oh, that's what I've learned from Charlie Miller and Chris Valasek, a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee. It hasn't been altered in any way. There are no devices attached to it. But like many thousands of Jeeps around the world, it can be remotely hacked over the internet through a cellular connection to its entertainment system that would allow someone to take over its steering, its transmission, and even its brakes. To demonstrate that, I'm going to act as today's crash test dummy and drive it on the highway here in St. Louis, while Charlie and Chris hijack its digital systems from Charlie's house miles away. They wouldn't tell me what they had plans, but they assured me that it wouldn't be anything life-threatening. Remember, Andy, no matter what happens, don't panic. It's not the first time I've driven a car while it's being attacked by these two hackers. But in 2013, they were in the back seat, and their laptops were wired into the vehicle through a port in its dashboard. Now they're sending the same sort of attacks remotely, and I have no idea what they might do. He's going as fast as I've seen him, right. So first we're gonna turn the fan on him. Yeah, let's turn the fan on, see if he even notices. All right, something just turned on, all the fans and AC and stuff. I didn't do that. The trick started small. Oh my God. There's a picture of Charlie and Chris in tracksuits that just appeared on the dashboard. But as I drove down the interstate, things started getting unpleasant and very loud. Perfect. I can't turn it down. This was such a fun video. Steve, I'll kick it up to Jordan. And now they're...
conditioning is blasting, the music is blasting, and I can't see anything because of the windshield wiper fluid. Okay, do it. Do it. Kill the engine. So we're killing the engine right now. It says park set. I stomped on the gas, but the Jeep slowed to a crawl. It says 43 miles an hour, but I'm not going that fast. I turned on my hazard lights, but I was still stuck in the right lane with no shoulder to escape onto. Guys, I'm stuck on the highway. What did he say? Oh, I think he's panicking. He's not going to be able to hear us with that radio. It's so loud. Guys, I need the accelerator to work again. The accelerator won't work. It won't work! You're doomed. Seriously, it's dangerous. I need to move. You gotta turn the car off! Okay. Now you should be good to go. Semi drove by. All right, I'm gonna pull over because I have PTSD. Charlie and Chris have only tested the full range of their attacks on a Jeep Cherokee. Básicamente lo que está ocurriendo ahí es que a medida que los fabricantes de los carros y que la gente empieza a exigir que uno pueda conectar su celular y volvemos al mismo tipo de cosas, pues empiezan a ocurrir este tipo de huecos. Fíjense que ahí se está metiendo por el sistema de entretenimiento. Entonces, y sin ir muy lejos, en Bogotá se estaba cogiendo de moda que iban ladrones en los centros comerciales con llaves para desbloquear el carro universales, e iban hundiendo hasta que algún carro respondía, y cuando respondía, iban y se robaban lo que estaba dentro y seguían como si nada. Entonces, pues este tema de seguridad es muy grande, muy completo. ¿Alguna pregunta ahí al respecto? ¿No? Bien, entonces, en el tiempo que me queda por vivir, tratemos de pronto de revisar este tema del... Trato de cerrar todo esto. ¿Por qué no dan materias de seguridad? Hay una maestría completa de seguridad. No puede quejar. Y al parecer creo que es como de las mejores del país. No sé qué tan hands-on se vuelvan, pero pues de todas maneras sí es como de las mejores. Bien, por cierto, les recomiendo mucho esta gente, el OWASP. Ellos tienen, es como un consorcio, si no estoy mal, de seguridad. Y les recomiendo, y aquí les dicen pues como cuáles son, este creo que es como los ataques más famosos del 2010, ¿sí? Como cuáles fueron los más típicos, los ataques más típicos que se podían realizar. ¿Cuáles son los riesgos? Bla, bla, bla. Generalmente a mí me molesta un poquito de seguridad que hacen es cosas de este estilo y no tan prácticas como la que voy a tratar de hacer. Entonces, venga, vamos a hacer una vaina. Entonces, una de las típicas, y no sé, levante la mano el que sabe qué es SQL injection. ¿Alguien sabe cómo ejecutar un ataque de SQL injection? Dejen la mano arriba. ¿Sí? Listo. ¿Pero sabían que también se puede hacer de Mongo? ¿Y saben cómo hacerlo? Entonces, vamos a tratar de ver si somos capaces de hacer una vaina que sea vulnerable a un ataque de Mongo Injection. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear un HackMe 3, tal vez. Generemos esta página, metámonos ahí adentro y vamos a abrir Sublime sobre esta. Ya los coloco más pequeñitos para yo poder escribir porque no veo nada. La maestría en los antes, tan queridos. Esperemos que eso no salga en la grabación. Básicamente, entonces lo que vamos a hacer acá es, aquí tenemos nuestro archivo normal del app.js y aquí entonces están nuestras rutas. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a crear nuestro típico carpeta de libs y dentro de esto vamos a crear nuestro usual mongoutils.js. Metámonos por acá y digámosle node mongo. Y mientras tanto, coloquemos por acá, digamos un yarn install. Y de una vez, digamos un yarn add menos menos dev mongodb. Listo. Aparte de eso, pero ese no es menos menos dev. Mongodb.
dev, necesitamos ESLint, config prettier en Noteman. Entonces, la típica que ustedes ya conocen. Entonces, miremos aquí el package.json. Digámosle que esta vaina cargue con Noteman. Y copiemos nuestro ESLint acá. Vamos a abrir el ESLint y aseguramos que todo está bien. Listo. Entonces, básicamente en este archivo lo que vamos a hacer es que vamos a copiar entonces el código para conectarnos. Y vamos a suponer que tenemos una página. Udemy, no joda. Ah, porque es una publicidad. Entonces, vamos a suponer que tenemos una página y que tenemos una cuenta de usuarios. Entonces, utilicemos este código para conectarnos. Utilicemos de una vez la versión de promesas. Este código es chistoso, pero tiene esta cosa. Básicamente aquí lo están haciendo como con una función asincrónica. Coloquémoslo de esta manera. Pongámoslo acá con un Mongo Utils. Y entonces ustedes ya saben que podemos exportar el Mongo Utils. Entonces, instanciemos de una vez eso. Acá entonces creemos nuestro objeto, que es el que vamos a retornar. Y asegurémonos de que ese objeto es el que estamos retornando acá. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a crear una cosa que diga como validate user. Esta vaina va a recibir un username y un password. ¿Listo? Y eso va a ser una función que va a hacer estas cosas que están acá. ¿Listo? Coloquemos esto. Hagámoslo esta vez no con promesas, sino con estas vainas. ¿Aquí cuál es tu problema? Ah, sí. Esto tiene que ser una función asíncrona. Entonces, sencillamente abrimos la conexión, le colocamos esta vaina. Y después de esto, esperamos que el usuario se pueda conectar, que baje la base de datos. Y después de eso, entonces, yo ya le puedo decir, incluso hagámoslo, yo creo que lo podemos hacer acá de una vez, como collection, digámosle users. Coloquémosle aquí en el nombre del usuario, de la base de datos, perdón, HackMe. Y dentro de esta base de datos, lo que voy a hacer es que voy a validar que ese usuario existe. Entonces, lo que puedo hacer yo ahí es hacer un simple find y voy a buscar que tengamos un usuario que tenga este usuario y esta contraseña. ¿Listo? Entonces, voy a user es igual a esto. Sencillamente, bajo ese usuario. Y si logré recibir un usuario, entonces lo que le voy a decir, creo que esto le tengo que decir como to array, tal vez. Chan. Y entonces lo que voy a responder al final es si ese usuario, si como pongámosle aquí más bien como la respuesta, que si el tamaño de esa respuesta es mayor que 1. ¿Listo? ¿Está claro qué es lo que dice ahí? Básicamente este código lo que hace es que se conecta a la base de datos, se conecta a la tabla de usuarios, revisa que este usuario, acuérdense que cuando yo hago esto es exactamente lo mismo que hacer esto, ¿listo? Entonces revisa que ese usuario y esa contraseña exista, aquí lo estoy haciendo con una await, entonces aquí me sale el resultado. Si ese usuario y esa contraseña existe, entonces el tamaño de este arreglo va a ser mayor que 1. ¿Está bien o no? Una pregunta. ¿Ahí le ven algún error? ¿Ya metí la vulnerabilidad o todavía no? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer con esto, entonces, es que esta es la que vamos a utilizar. Entonces, metamos, esta vez sí utilicemos el módulo users. Dentro de eso, entonces, cambiemos este y le decimos que vamos a tener un validate. Y lo que le voy a decir acá es que dentro de esta vaina, digamos, pues primero instanciemos o creemos, importemos más bien, el libs.mongoutils.js. Chan. Y este que está acá, le vamos a decir validate user, es que se llama, y le vamos a decir que valide con el req query username y el req query.password. ¿Listo? Apenas eso funcione, pues bueno, ya que estamos usando las asíncronas, entonces hagamos una de estas. Valid,
es igual a esta vaina, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, esto tiene que ser una función asíncrona. ¿Sí? Y entonces, después de que ya tenga esto, sencillamente aquí lo que voy a hacer es responder out valid. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Sí? ¿Dedito arriba? ¿Cómo pruebo esto? Bien, gracias. Gracias por sus queridos dedos. Vivo por sus dedos. Entonces, sencillamente, si yo corro esta vaina en el puerto 3000, este todavía está corriendo ahí, porque yo no he arrancado este otro. Y, tengo demasiadas cosas corriendo. Ah, sí, este es el viejo. Entonces, cerremos esto. Sí, termine. Este es el Hackney viejo. Este, ¿cuál es? Este es el front del Hackney viejo. Hackney viejo. Este es el Hackney 3. Este, ¿cuál será? Tune. Este sí, dejémoslo corriendo. Y entonces, digámosle aquí que hagan yarn start. Y entonces, cuando pongo a correr esta vaina, aquí en el puerto 3000 tengo express. Listo. Y entonces dentro de esta vaina me voy a meter en users, validate. ¿Y cómo hago entonces para pasarle cuál es el usuario y la contraseña? Teniendo en cuenta que el código con el que estoy aquí funcionando es este. Así. ¿Cómo hago entonces para pasarle el usuario y la contraseña? Con los query parameters. ¿Pero cómo hago para cambiarle? Eso. Entonces con el interrogación, username, igual, entonces coloquémosle aquí John, Chan, ahí me está diciendo que no está autenticado, pongamos a correr por acá esto, en realidad coloquémosle aquí como algo que diga console, log, validating, y pasemos como parámetro estas dos cosas, Chan, y coloquemos aquí otro que diga validated y decimos si sale valid or not. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago eso, yo paso aquí esto, entonces, bueno, está maldito error. Yo no entiendo los de Mongo por qué no colocan esto dentro del código que ellos sugieren. Yo cada vez que me toca poner esto me siento como que no estoy entendiendo algo. Pero bueno, aquí está la vaina. Entonces, fíjense que ahí está diciendo que recibió el usuario John, pero no pasé contraseña. Y vamos a mirar directamente en la base de datos y resulta que yo ya tengo aquí esta base de datos y tengo este usuario. Entonces, le tengo que pasar esta contraseña, que esa es mi contraseña de todas las cosas que utilizo. Y entonces, sencillamente, si yo hago esto, entonces aquí ya está recibiendo John teaches WD. Mi usuario, mi cuenta aquí, mi base de datos se llama HackMe, tan. Acá está HackMe, la colección se llama usuarios. Coloquémosle aquí una cosa que diga get users y digamos que aquí está la respuesta. Chao. Y sencillamente entonces, ¿qué hice? ¿Dónde tengo esa otra? Acá. Profe, yo creo que en la base de datos tiene John espacio, entonces cuando hace la validación no son iguales. Revise porfa la base de datos. No está. Ah, no, sí, está bien. Sí, es chistoso que aparezca ahí como si tuviera un espacio, pero porque parece que no. ¿Qué puede ser? Username. Ah, aquí decía user. Chan. Y update. Tan. Y entonces fíjense que ya se autenticó. ¿Listo? Todos felices. Entonces fíjense que si yo cambio aquí mi contraseña, Chan, fíjense que me falla. ¿Bien? Ahora, lo que puede ocurrir ahí, ¿sí? Es que uno diría que yo sencillamente, pues primero, al tener las cosas acá, pues estoy en riesgo de que sencillamente puedan llegar y hackearme la vaina. La clave de esto es, ¿qué pasa si yo le, mejor dicho, más bien les pregunto,
¿Qué sería lo primero que ustedes recomendarían si ven que alguien está pasando el usuario y la contraseña de esta manera? Que lo haga con post y que lo mande. Que lo haga con un post. ¿Listo? Entonces, cambiemos esta vaina a un post. Entonces, coloquemos esto acá. Chun. Chan. Entonces, sencillamente ya no va a ser este. Ya va a ser un post. Validating post. Aquí ya no va a ser query, sino body. Validated post. Para hacer eso, me toca incluir el express body parser. ¿Ustedes les tocó eso? Ahorita me tocó hacer esta vaina. ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿No responden? ¿Sí? Entonces, pues tenemos que incluir esto en la función acá. Chan. No veo por estarlos mirando ustedes. Este que está acá. Y una vez cambiemos todas estas cosas por const. Para que sea más bonito. Y ¿será que me puedes mostrar un ejemplo? JSON parser y aquí lo pasan directamente. No. Este me parece interesante. Yo creo que con este quizá logremos hacerlo funcionar. Listo. Entonces, sencillamente al hacer eso, entonces ya me toca decir hacer un frontend. Lo podemos hacer directamente. ¿Cuánto tiempo me queda? Como 13 minutos. Entonces tratemos de hacerlo con React a ver hasta dónde llegamos. ¿Y cómo es? npx create react app. Llamémoslo front, como siempre. Y dentro de esta, vaina, ahí en el front, si lo corrí en la que era. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un formulario y ese formulario le vamos a colocar un método que cuando el formulario se ejecute, entonces sencillamente mande una petición a este método que está acá. ¿Listo? Funciona. Chan. ¿Alguien? Pregúntenme en voz alta, por favor, para no tener que leer el chat. Borraría. Si alguien por alguna razón tuviera un console log en el servidor. No, con ese no funcionaría porque lo que está saliendo ahí sale en la consola, pero no son comandos que se están ejecutando. En realidad la clave del ataque que estamos mirando en este momento es que toca validar muy bien todos los inputs que recibamos del usuario. Uno siempre tiene que asumir que el usuario está tratando de darle a uno en la cabeza. ¿Listo? Entonces, siempre todo lo que venga del usuario hay que validar. Entonces, acá directamente, entonces en este, quitemos esta vaina, quitemos estas cosas. Y sencillamente, entonces, lo que vamos a hacer ahí es como user, whatever, y sencillamente, entonces, vamos a crear aquí un formulario. Y dentro de este formulario, vamos a colocar un label que tenga un input por 2. No, así no era. ¿Será que le puedo decir así? Chan por 2. Ah, no deja. Bien. Entonces, tocó a la antigua. Ah, espérate. Chan. ¡Ja, ja! ¿Cómo me vieron? Sencillamente, entonces, puedo hacer esto. Coloquémosle acá un name que diga como username. Chan. En este que está acá, que diga password. Y aquí el label, entonces, que me diga password. Y aquí arriba que me diga username. Chan. Coloquémosle aquí un br. Y sencillamente colocamos un button que diga un type submit. ¿Listo? Enviar. O send, I guess. Y sencillamente, entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a colocarles a estos unas referencias. Entonces, digámosle como este es como el ref name. Chan, repitamos este coso que está acá y digamos que este va a ser el ref del password. Entonces, para usar las referencias, entonces vamos a utilizar useRef y de una vez vamos a utilizar un estado. Creemos las referencias de esta vaina. Entonces, como un ref
name equals use ref. Chan. Ref, ref. Así a lo perro. Y aquí entonces la contraseña, chat. Y entonces ya lo único que me hace acá, me hace falta acá, es que le voy a colocar un unsubmit. ¿Listo? Y vamos a decirle aquí como on out. ¿Ok? Entonces, sencillamente, entonces para hacer eso, lo que voy a tener es un método on out. Ese método va a recibir el evento porque necesito evitar que prevent default, necesito evitar que se re-renderice la página, que es lo que hace normalmente un formulario. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer un fetch al users validate, ¿listo? Y en los parámetros de esto vamos a decirle method post. En el body vamos a decirle json punto stringify. Y ahí entonces le vamos a pasar un username que va a ser el ref name punto current punto value. Y después la contraseña, chan, que no es otra cosa que el ref password current punto value. ¿Está claro ahí lo que hicimos? Ahí con eso lo único que me hace falta, o sea, por el momento, mandémoslo así a ver qué dice esta joda. Y lo que vamos a hacer acá es que cuando esta vaina termine, o bueno, ya que estamos pues haciendo todas las cosas con await, entonces coloquémosle aquí un asíncrono y digámosle que haga un await a esto y le voy a decir que me responda cuál es, bueno, que me coloque aquí una respuesta. Y sencillamente entonces lo que voy a hacer con esto es que voy a cambiar res.out este estado, que es un estado que tengo que crear acá. Y le voy a decir entonces que tenga esta vaina. Esto va a ser un use state que arranca en false. ¿Listo? Sencillamente coloquemos esto. Y para completar, coloquemos entonces aquí un H2. O más bien, una vaina que diga que si está autenticado, entonces colocamos un H2 que diga authenticated. Y aquí otra cosa que diga, who you? ¿Están escribiendo cosas? No alcanzo a leer. ¿Qué más me puede hacer falta? Bien, entonces vamos a correr esta vaina. Vamos a correr acá. Sencillamente, acuérdense que nos toca cambiar entonces el puerto por acá. Coloquemos lo que sea el 3001. GSpeedier, please. Acá en el front me hace falta un proxy que sea http://localhost 3001. ¿Y qué dice acá? Volvemos a correr esta por si las moscas. Y el puerto 3001 ya está siendo usado. ¿Quién lo está usando? Si sí, alguien más ya lo está usando, va a tocar cambiar el puerto. Pongámosle aquí 3002, por acá 3002. Chum. Y entonces vamos a correr este. Listo, entonces ahí está corriendo el puerto 3002. Entonces mi back está corriendo en 3002. Ahí está mi express. Y en el puerto 3000 debería estar corriendo mi front, que no se le dio la gana. ¿Este cuál es? Digámosle front acá. ¡Qué tonto! Y que esta vaina corra. Chum. Corra, corra, corra. ¿Hasta ahí está claro? App use express JSON. Express validator, sí, puede ser por ese lado. Bien, entonces cogamos aquí este CSS y sencillamente digámosle app, digámosle un margin de 50 píxeles, aunque sea. Y bien, entonces básicamente lo que haría esta vaina es que si yo le digo entonces aquí John y le doy enter, él debería estarme recibiendo acá. No funciona. Y John, coloquémosle
aquí en esta vaina algo que diga como console log authenticating chain y authenticating y coloquémosle acá otro que diga chun con el res. A ver qué está saliendo. A ver si esta vaina le está dando la gana de funcionar. ¿El botón darle que llame a la función que acabo de hacer allá? Supuestamente cuando le digo este on submit, él debería hacer eso. Ah, ok. ¿Cierto? Entonces, sencillamente, si yo digo esto y le doy enter, entonces ahí dice que se autenticó y cuál es la respuesta. Ah, bueno, aquí me hizo falta una parte muy importante y es que esto tuviera un DEM res JSON. Chon. Entonces, ¿cuál es tu problema? Then is not a function. Es que le estaba llegando un estado 500, entonces de pronto ahí ya no puedo hacer el JSON, por eso. Entonces, haga un catch también, tal vez. Nah. Y, no, es por el body aquí, como lo estaba pasando. Pero de todas maneras, le estaba llegando un 500, por si acaso. Gracias. Listo, entonces, sencillamente aquí me estaba mandando esto, entonces ahí me están mandando un error por ese lado. Miremos acá, ¿este cuál es? Este debería de ser el back. Yo sí cambié este, chan. El front, terminémoslo. El back, terminémoslo. Chun. Vamos a correr este, chan, perfecto. Corremos este, corremos este. No me arranque Chrome, no joda. Y ponemos a correr esta vaina. Chan. Listo. Entonces ahí parece que ya lo puedo recibir. Aquí está recibiendo. Y validating post. Chun. Ah, listo. Entonces me hace falta enviar fetch post JSON. Entonces una de las cosas que le voy a decir ahí es que le tengo que pasar que los headers, que el content type de esta vaina es JSON encoded. ¿Listo? Acá y acá. Chan, chan, chan. ¿Listo? Y con esto, ponemos esto acá. Digamos acá, tan. Listo. Entonces, sencillamente, si yo le digo acá, John, y John teaches web development, entonces se autentica. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí alguien ha visto algún problema? ¿No? Supongamos que yo corría ese método. ¿Tipo password? ¿Cómo? Que el input no está en tipo password y se ve toda la contraseña. Sí, sí, pero por fines pedagógicos. Además, ustedes no van a usar mi contraseña favorita. Entonces, yo confío en ustedes y todos los que nos están viendo en YouTube. Entonces, lo interesante es que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo coger y puedo, yo desde el navegador, yo puedo sencillamente copiar esto. Chan. Vengo y lo coloco acá. Y lo que le puedo decir es que en vez de mandarme esta vaina, mande esto. Chum. Chan. Chan. Sí, pero ¿no puedo hacer esto? Chan. Fíjense, ¿se ven lo que pasó? ¿Se alcanzan a ver acá esto? Acabo de forzar el navegador a que autentique con el usuario John sin pasarle la contraseña de John. Si ustedes tienen eso en el back, de tal manera que tenga un post, ¿sí? Y lo único que hice fue pasarle esto que está acá. Entonces, fíjense lo que le llegó acá a Express. Fíjense que cuando estoy diciéndole esto, entonces él me está diciendo que los usuarios y las contraseñas que recibió fue John y el objeto. Por eso me tocó hacerlo por la consola. El objeto not equal y 1. Entonces lo que hace eso es que como yo estoy armando mi query, como en el back, yo estoy armando mi query donde... Como en el back, yo estoy armando mi query en Mo.
pongo útil acá. Mi query yo la estoy armando de esta manera. Este es mi query. Entonces, en la variable password me está llegando el not equal 1, que es un statement que pues, lo está corriendo Mongo. Y sencillamente él al mirar eso, sencillamente está diciendo, ah, no, pues entonces retorno todas las cosas. ¿Está claro lo que dice ahí? Profe, es como el equivalente al or 1 igual igual a 1 que uno ponía en SQL Injection. ¿Qué? O sea, que uno cerraba y ponía or 1 igual a 1. Sí, y pues eso aquí, era true. Aquí la diferencia es que como yo no estoy armando el query con una cadena, que era lo que normalmente uno hacía con SQL. En SQL, en PHP, por ejemplo, uno llegaba y decía, mi query va a ser algo así como esto. ¿Sí? Uno en SQL normalmente decía como, sí, algo así como esto. Chan. Yo sencillamente decía select star from users, ¿sí? Where, ta, 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 listo. Y sencillamente acá, como user, le decía uno algo así como esto, ¿sí? Como user, ¿bien? Entonces, el injection que uno hacía ahí era coger y en esta variable user, si uno en esa variable colocaba... si el usuario colocaba algo que dijera como punto y coma para terminar el statement anterior y después decía como delete tables or whatever, ¿sí? Entonces ejecutaba este pedazo de código, sencillamente porque lo concatenaba ahí. Aquí yo no estoy usando concatenación. Como no estoy usando concatenación, entonces no tengo que cerrar nada. Lo único que le pasé fue una instrucción que en últimas en realidad no entiendo bien por qué hace eso, porque básicamente está diciendo que, ah, pues claro, en realidad lo que está diciendo es que él está diciendo, búsqueme cualquier usuario que no tenga de contraseña 1. ¿Sí la ven? Búsqueme cualquier usuario que no tenga de contraseña 1, entonces por eso encuentra eso. Sí, toca validar el input. Así sea todo lo que esté llegando. Hay una de las formas en las que uno evitaría eso, es que tiene que garantizar que la variable que tiene el password, porque pues yo puedo escribir esto como mi password. no sé si ustedes vieron el XQCD de que llegan del colegio, ahorita se los busco. Pero es este acá. La forma en que uno validaría es validar que este password acá venga como una cadena. La otra cosa es que uno nunca le pregunta al usuario, sino que para eso utiliza al usuario que esté autenticado en el sistema. ¿Listo? Venga, yo busco rápidamente XQCD drop table. Y este. ¿Cómo hago para que la muestren? Toca darle clic derecho a mostrar en pantalla completa. ¿Sí la ven? Que lo llaman del colegio, que tiene un problema con el niño. Sí, dígame, ¿cuál es el problema? Que si usted le puso a su niño Robert, punto y coma, drop table students, menos. Sí, ese es mi pequeño, el pequeño tables. Le dicen así, cariño. Listo, se acabó el tiempo. Y con eso entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ya se entrega el proyecto el martes? El Señor me los bendiga. Cualquier pregunta me cuentan por Slack, ahí nos van contando. Y nada, si tienen alguna pregunta, me puedo quedar más ratico para Office Hours. ¿Listo? Muchas gracias. ¡Chao! Profe, una cosa. Y busquen el video de 2018-20 de cosas de seguridad. Ahí alcancé a hacer otros dos códigos, pero ya eran con Express. Quería probar hoy con React. ¡Chao! Profe, sí. Sobre la rúbrica, que si será que también nos van a publicar la rúbrica como para revisar que no nos esté faltando nada. Están muy mal acostumbraditos. Bueno, acuérdenme con Camilo para que la publiquemos. Listo. Gracias. Profe, ¿usted sabe si Node y Express tienen algo para evitar DDoS? ¿O que cómo se curan ellos en salud de que no les vayan a tumbar el servidor? No, ahí ya te toca esa administración del servidor. Entonces, y el manejar ataques de denegación de servicio es muy complicado porque tú no quieres dejar de prestar servicio intencionalmente.
porque tú podrías colocar a nivel, ya no en Node, sino a nivel del sistema operativo, que si uno, por ejemplo, recibe 300 peticiones de la misma IP, entonces que deje de atender esas peticiones. ¿Listo? Pero si uno hace eso, entonces, y ahí ya puede hacer cosas en la configuración del Apache y cosas de ese estilo. Una de las lecturas que ustedes tenían que hacer eran estas de acá, que son las de Mozilla. Fíjense que esto son configuraciones que tienen que hacer ya es a nivel del servidor que están corriendo. Eso es pues como un tema pues completo que tocaría ir mirando. También entonces tener un firewall. Otra de las cosas que puedes hacer con la denegación del servicio es tener una vaina más escalable como lo que habíamos hablado la vez pasada en Amazon, que es sencillamente que a medida que vayan recibiendo más peticiones, entonces que él vaya lanzando nuevos servicios con un servicio serverless y cosas así por el estilo. Pero las denegación de servicios son de los más complicados de evitar. No, profe, luego porque llegan las facturas de $1,000 a la cuenta. Pero es que ahí es donde viene tu problema. O sea, si tú quieres tener una plataforma que creaste de juego y que pues te vale huevo que los usuarios no puedan entrar, pues obviamente puedes poner restricciones donde dices no voy a recibir 20,000 peticiones. Pero si tú estás mostrando el siguiente startup y tú eres Rappi, tú sabes cómo queda Rappi si en este momento de pandemia yo llego y entro y como justamente hoy me da muchísimo pesar porque hay una aplicación muy bonita que ustedes pudieron haber hecho que la hicieron dos, la hicieron Postobón y Bavaria. Tienda cercana a Postobón, ¿sí la vieron? Si no la habían visto, métanse a tiendacercanapostobón.com. La interfaz deja un poquito que desear, pero si le dejan ver la ubicación. Pero es igual a la que hizo, creo que Laura, ¿no? Es por este estilo. Lo que pasa es que como ellos tienen la base de datos de las cosas, entonces, no. Hágale. No funcionó. Va a tocar aquí escribir, uy, qué interfaz tan fea. No, aparte. Panserma. Con el diseño. Panserma. Providencia. Chan. No vayan a montar el drone. Entonces, si ustedes van y se fijan, por aquí más o menos están las de aquí de la casa. Yo más o menos estoy como por estos lados. Como por acá, en realidad. Y por acá. Chan. ¿Y por qué no me sales? Ay, mira qué chistoso, ya no me quiere decir las otras. Este, estaba llamando a este señor. Es la panadería de Mauricio que queda allí a 2 cuadras. Y una paila porque estaba pidiendo para el desayuno y el señor estaba en un encarte. Y le digo, vea, mándeme tales cosas. Y me dice, no, estoy muy ocupado, llámeme en 15 minutos y que se las vuelvo a mandar. ¿Usted sabe qué John nos va a volver a llamar? Jódase. Entonces, básicamente, él me hizo una denegación de servicio. Entonces, esa puede ser tu respuesta. Tu respuesta puede decir, no atiendo nuevos clientes. Pero si yo soy Rappi, y en este momento Rappi y Uber Eats y iFood se sacaron la lotería porque tienen un montón de usuarios nuevos, si yo soy uno de ellos, yo no puedo darme el lujo de decir, no voy a atender nuevas peticiones. Entonces, uno diría, no, pero es que si me llegan muchas peticiones de la misma parte. Ah, pero es que aquí en la casa pueden haber... Puede ser un edificio, o puede ser un colegio, o puede ser una institución que tenga un proxy, y todas las conexiones que salgan de ahí salen por la misma conexión, y sencillamente todos llegan con la misma IP. Entonces, ahí es donde empieza a venir el balance de la seguridad y la usabilidad. Profe, ahí en esa parte, bueno, no estoy seguro si Amazon, pero me imagino que sí, estas plataformas de cloud tienen servicios para eso. Tienen módulos que uno puede pegarle a la entidad de cómputo para que esté revisando eso y tienen de denegación de servicios. Sí, entonces, pues, supongo que ya tienen su super investigación atrás para evitar este tipo de cosas que estábamos hablando. Sí, obviamente la otra, o sea, lo que les decía, o sea, hay un montón de políticas de seguridad. Amazon tiene de todo tipo. El mayor problema quizá es que son demasiado difíciles porque hay demasiadas opciones, ¿sí? O sea, cuando uno ya empieza a mirar esas cosas, por ejemplo, en mis tiempos, cuando tenía el pelo negro, una de las cosas que más me gustaba y un skill que les recomiendo mucho, por ejemplo, si están teniendo mucho tiempo libre en esta pandemia, si la materia de desarrollo web les deja tiempo, es que aprendan Linux, que aprendan administración de Linux.
porque eso a mí me ha servido como un hijo de puerca, ¿sí? Entonces, y una de las cosas que yo hacía es que yo tenía mi propio servidor. Entonces, yo, por ejemplo, en Amazon, yo tengo mi propia máquina y yo instalo mi Linux y corro todas las cosas yo solo. ¿Listo? Una de las cosas que me pasó es que cuando con VitaCTL queríamos tener un correo electrónico, antes de eso, hay una vaina que se llama los Google Apps, es que se llama, en donde uno puede contratar a Google para que le den el servicio de Gmail para tu dominio personal. ¿Listo? Y en el pasado, uno podía hacer eso con el servicio G Suite. Gracias. Uno podía hacer eso con cualquier dominio y salía gratis hasta 50 usuarios. Ahorita cobran $5 mensuales por cada usuario. Entonces yo dije, la madre que le voy a pagar, ¿cuánto es eso? Como $60 es al mes, al año a Google nada más por tener un correo que no vamos a usar nunca. Entonces yo manualmente fui y monté un servidor de correo. El problema es que cada vez que mandamos un correo desde ese servidor de correo aparece como si fuera de spam, porque no lo tengo configurado con todas las reglas que debía de tener de administración de servidores. Entonces, eso es otro tipo de skill que se puede desarrollar. Eso es pues, por el lado de infraestructura y todas esas cosas. Y pues les recomiendo porque con desarrollo web, a la hora de desplegar las cosas, uno tiene que saber un poquito de eso. Entonces, Amazon tiene algunas vainas y sí, uno puede poner como sus firewalls y ciertas reglas y que sean reglas dinámicas y que si recibe cierto tipo de cosas, cierto número de peticiones en un segundo, entonces empieza a rechazar y cosas así por el estilo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última pregunta, perdón. Si uno quisiera, por ejemplo, en nuestras aplicaciones, nosotros, bueno, al menos yo siempre pongo que la base de datos de Mongo sea accesible de cualquier IP, ¿cierto? Pues eso es mala práctica, pero le quería preguntar a uno cómo sabe entonces, al momento de desplegarla, si yo la desplego en Heroku, ¿cómo sé cuál es la IP de Heroku para ponerla en la whitelist o eso cómo funciona? No sé, pues de pronto ahí lo que te tocaría es como dejarla que sea accesible en todas las IPs. Pero es, bueno, lo bueno es que cuando lo haces con Mongo Atlas, pues ahí tienes unas buenas usuario y contraseña. ¿Listo? Entonces, ¿algo más? Yo, profe, una pregunta. ¿Sabes por qué siempre dicen una pregunta en vez de decir la pregunta de una vez? No sé, pero es mejor que la gente que dice, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Eso pero sí no es lo que está, no es la que acabo de decir. Profe, digamos que en el proceso de crear una aplicación, ¿uno debería empezar viendo esos errores? ¿O uno puede como decir, bueno, estoy en modo desarrollo, tal vez esto, cuando tenga, inversionistas o algo así, me consigo un olvídate, equipo? Mugre. ¿Qué? Olvídate. Aquí, y ahí es donde viene como la experiencia, ¿sí? Y que uno empieza a conocer sus herramientas, porque precisamente una de las cosas chéveres que me gusta hacer estos demos, y miren el de 2018, porque me costó mucho hacer un ejercicio donde uno de verdad rompiera un servidor y para hacerlo con Express, para que, por ejemplo, un cross-site scripting funcione, mejor dicho, lo siguiente que iba a hacer si hubiéramos tenido tiempo es lo siguiente. Yo puedo llegar aquí en React y yo puedo hacer una cosa como esta. Yo puedo coloquemos aquí un pequeño divisorcito y sencillamente voy a colocar otro input. Este input le voy a decir on change igual a set user. Y sencillamente digámosle que sea como que me diga como el target value. ¿Listo? Y de value va a tener el usuario. ¿Listo? Y sencillamente entonces yo creo acá un usuario. Usuario y aquí otro usuario. ¿Listo? Entonces, hasta el momento entonces lo que yo tengo es esto y yo ya le puedo decir acá que me coloque como un H2 o más bien no, en vez de un H2, digámosle que me colocará aquí una vaina que diga hola y sencillamente use. Profe, en el state de arriba ponga dos comillas en lugar de false, creo. Aquí, eso. En el estado de user, ahí le sirve ese false porque tiene un value dentro del input. Gracias. Gracias. Entonces, sencillamente, si miramos acá esta vaina,
Entonces ya tengo esto, entonces lo bonito de esto es que yo puedo decir estas cosas, ¿listo? Y entonces él automágicamente va colocando eso. Ahora, ustedes podrían hacer una aplicación en donde uno diga, no, es que yo le quiero permitir al usuario generar markup, que yo pudiera decir que cuando yo hago esto, saliera John como un título. Entonces, esa es una de las típicas. Básicamente lo que está haciendo React es que automágicamente ya está siendo escapado del HTML. ¿Listo? Si usted quiere forzar en React a que utilice el React DOM, a que utilice el inner HTML, React inner HTML, hay una manera en la que uno puede decirle, sin importar lo que venga allá adentro, no le haga limpieza a esa vaina, sencillamente colóquelo y me lo coloca acá. Y entonces para hacer eso, el nombre de ese método ya no sería mandarlo de esta manera, sino que me tocaría crear aquí un span y en este span yo le coloco acá cuál es el valor que le quiero pasar y el HTML lo tengo que pasar de esta manera. ¿Listo? Y entonces yo ya le puedo decir acá, sencillamente colóqueme aquí el usuario. ¿Está claro lo que hice ahí? Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es cámbiale el contenido de este span, colóquele el contenido de lo que venga acá sin hacerle escapado. ¿Listo? Entonces, cuando ya hago esta vaina, si regreso aquí a mi aplicación, entonces yo ya le puedo decir John y le puedo decir que haya un H1, que diga John y que tenga todo el markup. ¿Listo? Entonces, ahí evité eso. Pero entonces, la forma en la que uno haría cross-site scripting es que uno podría meter una cosa así como esto y en ese script digámosle una vaina como un alert hola sure. ¿Sí? Pero fíjense que cuando hago ya eso de y entre otras cosas porque me dañó el otro ¿qué le pasó? Si ahorita estaba funcionando. ¿Alguien sabe qué le pasó? ¿Será que deshice lo anterior? Ahí está. Ah, ¿lo tengo dos veces? Ah, bueno. Sí, pero fíjense que incluso en React no fui capaz de forzar el cross-site scripting. A pesar de que logré de que hiciera esto, el script no lo ejecuta. Yo imagino que es porque React ya tiene una validación para eso. De la misma manera, cuando... No lo pone como un on-click. O sea, si uno le pone el on-click al H1 para que sea más como un evento. ¿Y qué tienes? No, porque igual... El problema es que yo tengo que insertar el script. Ese HTML lo tengo que insertar en la página. ¿Sí? Entonces... Pero si lo pongo inline como... O sea, si lo pongo inline como on-click, alert, hola. Ah, sí, claro, pues ahí sí, pero ahí yo lo tengo que programar. Ah, pero, ya te entiendo. Vamos a ponerlo ahí, mismo. Ya te entendí. Que a propósito, yo una vez utilicé eso, o sea, ese Dangerous, yo no sé qué, yo lo utilicé, o sea, no sabía que generaba esas vulnerabilidades, lo utilicé para una vaina de CSS, no me acuerdo. Pésima idea. No, mira, lo limpio. Ve, qué raro. Sí, es que hay todo lo que sea ya scripting, ¿sí me entienden? Todo lo que sea scripting ya lo elimina. Entonces no es tan dangerous que digamos, en general. Pues debe haber alguna manera de reventarlo. Pues porque uno, por ejemplo, a lo mejor lo que sí podría hacer es como cambiar el estilo de la página y cosas así por el estilo. O sea, como style. Y color red, tal vez. Puntos para mí. Sí. Igual eso se puede hacer desde herramientas de programador. No, también. Obvio que sí. O sea, lo que te digo es que lo chévere del cross-site scripting es que yo puedo, ya vimos que yo puedo hacer una inyección en la base de datos, ¿no? Entonces yo puedo insertar en la base de datos que mi nombre sea John con todas estas cosas. Entonces cuando le salga a otra persona en su página, ¿sí? El script que yo estoy haciendo puede decir como vaya y me bota mi post en Reddit de tal manera que yo me vuelvo famoso. Entonces, cualquier persona que entre a mi página a bajar el WhatsApp++
sencillamente me está dando un voto sin ellos saberlo. O la típica que uno puede hacer es que forzo que una página, forzo que BitTactile, cada vez que alguien abra eso, empiece a hacer mining de Bitcoin para mí. ¿Debo entender? ¿Alguna otra pregunta? Pues, pero lo que quería mostrar con eso, ahí ya el melón de Luis ya no se quiso esconder. Ese melón tiene cara, ese melón tiene como cara de persona. Luis, te están diciendo cara de melón. Chistosito. Pero básicamente muchas de esas cosas ya las herramientas, es lo mismo que con la accesibilidad, ya tratan de evitar que el usuario cometa esa cosa. Por ejemplo, yo nunca metería una vaina que diga dangerously set inner HTML en mi código. Pues en... No, lo que le digo, profe, yo lo hice. O sea, por eso, pero... Una parte viejito, de... eso habla muy mal de ti. No, pero era como las 2 de la mañana. No, eso no es excusa. Entonces, todo eso para responder que no puedes dejar eso para después, porque eso se queda ahí metido. Una de las mejores maneras para uno atacar algo es si uno puede ver el código, y pues como en JavaScript uno puede ver todo el código. Entonces, uno más o menos puede ir identificando por dónde se le puede meter. Eso por un lado, y por el otro lado es exactamente lo mismo que pasa con el diseño, es exactamente lo mismo que pasa con la accesibilidad, es exactamente lo mismo que pasa con la usabilidad. Si tú no tienes en cuenta eso desde el principio, te jodiste. ¿Algo más? Y con ese dangerously set in el HTML, uno no puede hacer un formulario para hacer como phishing, como ingresa con tu cuenta de Google y que cuando le a enviar lo mande a otra base de datos o algo. Me imagino que ahí sí se podría. No, para eso no necesitas hacer mayor cosa. O sea, para tú hacer phishing, lo único que tienes que hacer es hacer que tu página se parezca a la otra. Ahí no necesitas ningún dangerously inner HTML. El phishing, lo que tú haces es que tú creas una página que es exactamente igual a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi banner, algo así como esto. Unidades. Incluso hagamos aquí un ejercicio rápidamente de phishing. Ustedes quieren de nuevo robarse mi usuario y mi contraseña porque no les gustó la nota que les coloqué. Entonces, sencillo, lo único que tienen que hacer, ¿esta es la página? No. ¿Sí es esa? ¿Dónde? Aquí donde dice ingrese en, ingresa en, arriba, ahí, acá. Ahí. Este. Listo. Entonces... Claro que el problema es esa animacioncita, o sea, te toca mirar la manera de poder replicar esa animación. Pero, pues yo lo que podría decirle acá es como hacer alguna cosa como esto, copiemos esto. Y banner.html, chan, y pegamos eso ahí adentro, a lo bruto. ¿Dónde guardé eso? Está en el source. ¿Y por qué te pegaste? Front move banner source banner to public. Entonces, según eso, aquí en el localhost 3000 está corriendo esta, pero si yo le digo banner.html, bueno, no me la mostró como yo quería. Pero, pues, tú puedes partir del HTML que te bajas, agregarlo un poquito, ahí seguramente debo de tener algún error, y hacer que se vea exactamente igual a la otra. Y ya lo que hace es que cuando el usuario ingresa al usuario y la contraseña, pues tú guardas el usuario y la contraseña en tu página. Si quieres hacer un mejor phishing, lo que haces es que lo guardas en tu página y después envías el usuario y la contraseña a la página verdadera y redireccionas para que autentique. ¿Sí? Entonces es como haces como una vez de mining the middle. La otra clave de eso es que la URL que tú tengas sea una URL que sea muy parecida a la de Banner, para que cuando uno mire allá, se dé cuenta y diga, uy, no, es que estoy en Banner, no puede ser. Un hack, hace unos 3 o 4 años, hubo un hack muy chévere, y era que, como el arábico se escribe de derecha a izquierda, entonces Google Chrome empezó a renderizar las URLs de derecha a izquierda. Entonces tú te comprabas un servicio en una IP árabe, creo que era,
Y como la URL se veía de derecha a izquierda, entonces lo que hacías es que cargabas una página que tuviera el nombre que tú quisieras escrito al revés. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando volteaba la URL aparecía Conavi, los viejitos que... Ustedes no deben de saber ni qué es Conavi. Bancolombia.com. ¿Listo? Sencillamente, y esa era muy dura porque uno miraba y se ve igual. La otra típica es la de cambiar las I's por L's y cosas así por el estilo. El mundo de seguridad es muy amplio. Es muy amplio y es muy delicado. Es muy delicado. Es que además, pues bueno, habrá gente que no le mete nada de dedicación y literal el dominio donde está montada la página de Bancolombia es por allá, tehackeo.co o alguna cosa así. Pero hay otros que le meten certificado SSL, la dejan exactamente igual, compran un dominio que es como Banco y Ombia con la I mayúscula para que parezca la L y uno se la traga, por más de que no... No, a mí me ha pasado y me agarra mucha rabia que, por ejemplo, Hotmail todavía no ha sido capaz de darse cuenta de los phishings de Netflix y de PayPal, ¿sí? A mí a cada rato, y no es capaz de filtrarlo el anti-spam de Hotmail, ¿listo? Pero la otra cosa es que, pues, hombre, es que eso da plata. Pues si eso da plata, tú puedes tener desarrolladores ahí detrás haciendo eso. Es exactamente lo mismo de por qué siguen haciendo las llamadas para las cosas. Y mientras no haya persecución, pues grave. A mí, por ejemplo, en uno de los primeros servidores que yo tuve, me lo hackearon y yo me di cuenta que pues estaban haciendo cosas y lo identifiqué la IP, identifiqué qué habían hecho y le dije al proveedor del servicio y me dijeron pues si usted quiere establecer una demanda penal pues vaya y la establezca, pero ¿la va a establecer usted en dónde? Si esta gente te está atacando desde Vietnam, ¿vas a ir a poner una demanda en Vietnam como investiguen desde allá? ¿Cómo que no? Y una pregunta, pues digamos... Díganle la pregunta ya, carajo. Sí, sí. Dos preguntas que son una, ¿no? Normalmente, pues, tendría sentido como que por allá en Vietnam intenten atacar, digamos, Facebook o la Casa Blanca o no sé, alguna cosa así. Pues porque son... ¿Pero por qué lo atacan a uno que uno es un pobre pendejo? Porque el pendejo es uno y uno sí cae, güey. Entonces, pues, o sea, ¿para qué van a atacar Facebook si a Facebook no lo van a hacer caer? Si a ti te pueden sacar, o sea, hay muchas vainas. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Si yo me logro robar una base de cita de datos, yo no sé, ustedes, en estos días, en mi Facebook apareció una, no fue ni estudiante mía, es una muchacha que trabajó con nosotros alguna vez en la empresa, diciendo, oiga, ¿quién me vende Netflix? Y yo era, ¿quién me vende Netflix? Pues Netflix, métase a Netflix y lo paga. No, en Colombia... La gente, y yo acá rato en los muros, sobre todo aquí en Pereira se ve muchísimo, se ve en los muros la gente diciendo cuentas de Netflix como a 10 mil pesos. Entonces yo lo que me imagino es que ellos cogen una cuenta y esa misma usuario y la contraseña se la dan a varias personas, o no sé qué es lo que harán. Lo que hacen es que se roba, o sea, se consiguen las bases de datos de tarjetas de crédito y utilizan el mes gratuito con una tarjeta de crédito nueva y le venden a usted el cada mes. ¿Lo cambian? Ajá. Bueno, la que yo sabía que hacían era que compraban, o sea, compran ellos el de 4, que sale más barato cada pantalla y pues venden, pues más, o sea, venden más caro de los que le salen, pero más barato de lo que le saldría a uno solo. Sí, pero esa tendría no que también creaban tarjetas de crédito. No, sí, esa es. La de las tarjetas de crédito es otra. Y si tú eres Netflix, ¿cómo haces para evitar eso? Bueno, hay varias formas. Porque por ejemplo... Pero, no, pues no sé. Pero, a mí no se me ocurre ninguna. Nunca. Lo que es que yo antes por lo menos hacía eso para tener como Netflix gratis todo el tiempo hasta que ya no se pudo más. No, pero creo que sí hay formas. Como que, mira, por ejemplo, ahora lo que hacen es cobrar como $1 y luego te lo devuelven, cosas así. Ya no se puede. Pero si tú haces eso, la cantidad de usuarios nuevos que vas a tener se va a disminuir un montón. Entonces ahí es donde empiezas a... Sí. Sí, porque sí, ¿sí me entiendes? Pero lo que luego después de eso lo que se hizo es hacerlo con PayPal y luego conectar PayPal con Netflix y bueno, sí. Ya que los datos son tan sensibles, ¿sí? ¿Uno qué puede hacer para que sus datos, pues, no sé, por ejemplo, uno por allá cuando chiquito se metió en alguna parte y se registró, ¿sí? En alguna chimba.
y alguien compró una base de datos donde está su nombre y a partir de eso le han mandado a usted el spam todo el resto de su vida. Y eso como que es una bola de nieve porque usted cada vez más ve, por ejemplo, yo tuve una tarjeta de crédito que la bloqueé hace como 6 años, ponga. Y en estos días me llamaron a decirme que la tarjeta que yo había bloqueado hace 6 años, que haciéndome creer que yo todavía la tenía, así como si hubieran comprado una base de datos donde aparecía que esa tarjeta estaba registrada a mi nombre y seguía activa. Entonces, ¿uno qué puede hacer ahí? Pues porque, digamos, yo no caigo porque yo sé eso, pero habrá mucha gente que sí cae y dará sus datos y todo. Pues uno que puede hacer, o sea, es que es complicado. Y el problema es que, lastimosamente, en Colombia nosotros estamos muy en desventaja con esas cosas. A mí en Estados Unidos me clonaban la tarjeta, la American Express, me la clonaban más o menos cada 2 o 3 meses, me la clonaban una vez. Y cada vez que me la clonaban, me llamaban ellos, me pedían perdón, me mandaban la nueva tarjeta y me decían, no hay ningún problema. Me decían, don John Alexis, usted acaba de comprar $3,000 en artículos de bebé en Filadelfia. Y yo, no, que yo sepa. Y yo, que no escuche a mi esposa. Entonces yo no compré nada de eso. Ah, bueno, sí, eso nos imaginamos porque usted no vive en Filadelfia, estoy en Maryland. Entonces ya mismo cancelamos la tarjeta, ya le mandamos otra y mañana, al otro día llegaba. ¿Sí? Ya aquí, a mi esposa, le clonaron la tarjeta. Llamó al banco. No, fue al banco a decirles, oiga, vea, me acaban de llegar un mensaje de ustedes diciéndome que están haciendo cosas fraudulentas con la tarjeta, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen, porque desde que le llegó ese mensaje, es que ya devolvieron la compra, entonces ya no hay ningún problema. 15 días más tarde, miramos, había 4 millones de pesos en compras con esa tarjeta. Llama al servicio del cliente, ya esta vez no fue al branch, sino que llama al servicio del cliente, y en el servicio del cliente le dicen, ¿y usted por qué se le ocurrió ir al banco? Es culpa suya por haber ido al banco por no haber bloqueado la tarjeta, y la pusieron a esperar, le dijeron le toca pagar o le toca no pagar y dejar vencer eso y que la metan en data crédito y así lo atienden, ¿no?, en Colombia, y uno se queja y el que es un branch es uno, por eso la gente tampoco compra y las pues, digamos. Y las opciones empiezan a hacer las tarjetas prepagadas, que pues también son un problema porque te tocan pasar la plata y seguramente hay otra manera en que puedes también poner problema por ahí, entonces. Pero digamos, lo que me parece a mí grave es que, pues no sé, se supone que si uno le da la información al banco es porque uno considera que el banco es una entidad seria que va a tratar esa información con cautela y respeto y toda la vaina, ¿no? Pero me preocupa a mí muchísimo porque a mí cada nada me llaman de empresas X con nombres rarísimos y tienen mi información de qué tarjeta tengo yo, en qué banco, con qué fecha de vencimiento. Obvio no tienen los códigos de seguridad y eso, pero pues tienen mi información financiera y pues con eso me pueden hacer lo que se les dé básicamente la gana. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Uno no tiene muchas opciones. Aquí en Colombia, por ejemplo, una de las vainas que uno puede hacer, ahí más o menos sirven, es que, de nuevo, eso está muy avanzado en Estados Unidos. Las cosas como de que cada vez que te llaman a ti a ofrecerte un servicio que uno, o sea, spam, literal, spam telefónico, uno puede verbalmente decir, me tiene que sacar de la lista. Y ellos están en la obligación de sacarte de la lista. Si no te sacan, entonces uno los puede mandar. Acá ríase con Rappi para que dejaran de mandarme mensajes de texto cuando me peleé con ellos. Y en esos días fui a comprar una cosa a tenis y ese día estaba yo de puto genio. Y llega de por sí, ya estaba yo súper mal geniado con la vendedora y entonces pues le tocó aguantarse a John Alexis de mal genio. Pero llega la hora de pagar y el primer chantaje psicológico que me hace es, ¿quiere regalarle los 300 pesos que quedan a los niños de La Guajira? Y yo, no. Y me mira como con cara de, pero es que son los niños de La Guajira. Y yo, pero pendejos, es que ustedes están perdiendo, están ganando impuestos. Están dejando de pagar impuestos para hacer eso, no lo quiero regalar y punto. Y después me dicen, un correo electrónico. Y yo, no le quiero dar mi correo electrónico. Y se pegó que emputada la muchacha. Teléfono y correo electrónico. Yo no les quiero dar mi correo electrónico, no le quiero dar mi teléfono, porque ustedes me van a llamar a hacerme spam, a decirme cosas que yo no quiero. No, pero es que es para darle promociones. Y yo, y ella no podía entenderlo. Entonces aquí es horrible. Aquí te meten en una de esas cosas y se considera legal. Y a cada rato llegan correos diciéndole, vende una base de datos de correos.
Y así venden en Colombia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues seguir presionando, seguir creando nuevas, pues llamando, presionando a nuestros políticos para que vayan entendiendo eso. No sé. Tal vez también aprovecharse de eso y crear nuevas soluciones de emprendimiento que, de alguna que no funcione así para que la gente vea el nuevo ejemplo y a partir de eso ya empiecen a pensar diferente. No sé. ¿Algo más? Y lo otro que yo pues tengo una duda, pues también en general, ¿no? ¿Cómo hacen con los mensajes de texto que son como números cortos? ¿Sí? Que digamos es el 77755 y es donde WhatsApp envía los códigos de seguridad, por ejemplo. Porque bueno, si uno sabe que el banco le envía a uno el código desde un número en específico, lo pues súper bien. Por el mismo del banco, llega el de Rappi y llega el del spam de... Yo creo que eso es porque hay unos proveedores de servicio de envío de esos mensajes, que entre otras cosas funciona una porquería aquí en Colombia. O sea, yo cada vez que tengo que entrar a la cuenta de los Andes, me toca reenviar el código al menos una vez. ¿Sí? Porque la primera vez no llega y la segunda vez a los 30 segundos sí le da la gana. Entonces hay operadores de eso y esos mismos operadores son los que se encargan de vender esas opciones de telemarketing y de spam. Entonces, o sea, generalmente, de nuevo, no sé si es por legislación o por qué, pero en Estados Unidos cuando te mandan un mensaje de eso, inmediatamente en el mismo mensaje dicen, si usted no quiere que le mandemos más, responde stop y listo. Y ya. Y aparte de eso, por ley, hay ciertas cosas en donde uno puede decir, no me llamen para eso. Con tu operador telefónico, uno puede llamar y decir, sáquenme de todas las cosas de mercadeo. Te toca perder 45 minutos con servicio al cliente, pero eventualmente, a la tercera vez que lo pides, te sacan de las cosas de mercadeo. Ve, como corté mi hombro ahí. Lo mismo, por ejemplo, con Rappi y esas cosas. A mí me tocó terminar llamando al servicio al cliente de Rappi a putearlos. Pobre muchacho también se llevó ahí la puteada, diciéndoles, pero dejen de mandarme cosas, ¿sí? Eso, no sé. Ahí al chat mandé un proyecto. No, los Rappi créditos que se ven el carajo. Yo, Rappi, después de que en una semana, tres pedidos se demoraron más de 2 horas y a las 2 horas me llamaba el Rappi socio a decirme, oye, que no tienen el falafel que querías. Yo llevo 2 horas con esto. Ah, yo no sé, yo acabo de recibirlo. Y uno llamaba a Rappi y que se jodan, mientras que con Uber Eats, cualquier cosa de esas que me pasa, hago un reporte y me devuelven toda la plata. Sí, es cierto, yo he comido muchas veces gratis por eso, porque me llega la comida. Entonces sí, es cierto. Y entonces ahí es donde generalmente no es buena idea estar con el líder. Lo mismo pasa con los bancos y todas esas cosas. Entonces, no, ¿cuál es Rappi créditos? O sea, ¿qué será? Profe, 5G, hablemos de 5G. ¿Qué es 5G? Yo de 5G no sé nada. Ay, profe. Coronavirus. ¿Cuál era la pregunta de correo? No, que ahí en el chat mandé un proyecto de GitHub que es como para rastrear personas, algo así. Y es OSINT, que es como información que está publicada de uno. Y me pareció como muy impactante por si le quieren pegar una revisada o algo, que básicamente le manda una copia de una página que usted quiera, se la manda a una persona. Mm-hmm. Y si esa persona se mete, ya le da acceso como desde dónde se está conectando, todas las cuentas que tiene abiertas en ese momento. O sea, como si está en Spotify, si está... Es un generador de phishing. Sí, señor. Y cuando la persona se mete a esa página que uno le sirve, ya le entrega mucha información a ese programa. Y uno desde ahí lo puede redireccionar como a Gmail o al Spotify o alguna cosa. Pues me pareció como muy impresionante, por si le quieren pegar una revisada, que me pareció muy buena. Wow, qué peligro. Increíble que ese proyecto lo tengan ahí. Gracias, tienen la excusa de que es para fines académicos. Así toca. Listo. Bueno, muchachos. Espere que me dio miedo porque en la cosa que mandó este man, entré y la imagen que aparece del mapa es como mi ciudad y por los lados de mi casa y ya me asusté, güey. Y lo creepy es que eso no es ilegal porque esa información uno siempre se la da al servidor. O sea, cuando uno se conecta, uno siempre le está dando toda esa información. Entonces ese es el objetivo del proyecto, mostrar que uno siempre está entregando eso y uno no sabe. Pero ese man es colombiano, ¿no? Por lo que veo.
Sí, porque el mapa que salía es de Neiva. O sea, una idea. Uy, muy teso, donde sea colombiano, yo no sabía. Sí, dice Río Magdalena, Neiva. Uy, no sabía. Dice Luis Ruiz. Uy, qué teso. Sí, es de Colombia. Bueno, hablamos entonces. Listo. Chao, pesado. Ahí todos.